Hola a todo el mundo, bienvenidos a los Raider Games. Yo soy David y os traigo un vídeo del American Truck Simulator, perdón. Y vamos a hacer un recorrido entre Santa Cruz y Los Ángeles. El camión elegido es un camión que me da el juego, ya que todavía no tengo mi camión propio. Es un Kenworth T680 Mid-Rough Sleeper. Y bueno, y parece ser que lo que vamos a llevar es un Digger 1000 de 15 toneladas. Bueno, le vamos a dar a aceptar el trabajo. Así que vamos a ello. Poco a poco. Arrancamos el camión. Vamos a mirar a ver qué tal es por fuera. A ver lo que llevamos. Una excavadora. Bueno, ¿no? Es bonito el camión, ¿no? Señor camión. Sí, señor, ¿no? Está precioso. Venga. Vámonos, que nos vamos. Metemos primera y vamos saliendo poco a poco. Vamos a ver por dónde está la salida. Por aquí. Bien, ahí con cuidadito. Nos está amaneciendo. Y que casi le damos. Bueno. Hemos tenido suerte que no venía nadie. Hacer el stop como niños buenos. Damos primera. Parece que no viene uno. Vamos a esperar. Vamos a ello. Aquí nos vamos a cerrar. Vamos acelerando poco a poco. Vamos tirando. Bueno, os voy informando. Diferencias entre el American Truck y el Euro Truck Simulator, pues por ejemplo, los camiones, aparte de ser americanos, son más grandes, tienen algunos tres grupos de marchas, las sillas cortas, las medianas y yo creo que las largas, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, las cargas son más largas, lo que es la plataforma, la góndola, la bañera, pues tamaños son considerables. Son muy grandes, ¿para qué nos vamos a engañar? Hay que tener cuidado a la hora de ir, sobre todo por Nacional. También que decir que, bueno, por ejemplo, aquí hay peajes de. Bueno, peajes, no, no sé cómo llamarlo. Pesajes, sí, pesajes, sí, pesajes, que te indican, hay a veces que te sale una notificación ahí en la parte de arriba del GPS, diciendo que tienes que llevar el camión a pesar. También, ¿qué más diferencias hay? Pues, por ejemplo, los radares en el Euro Truck son fijos. Aquí la policía, si viene detrás tuyo y vas más rápido de la velocidad, en el momento que te adelantan te multan. Así que una dificultad añadida, incluso también viniendo en dirección contraria, también te pueden llegar a multar. Así que hay que andar muy al loro con las velocidades. A ver si. No, mejor no, porque veo que se me va a quedar aquí un poquito. Estamos llegando a Santa Cruz. Vale, sigue siendo límite de 89. No, nada, hay que levantar el pie. Vamos a frenar. Epa, creo que nos hemos pasado frenando. Epa, no entra la marcha. Ahora. Bueno, también decir que, por ejemplo, aquí se cruzan ciudades completas. Hay a veces que te toca cruzar la ciudad completa. Parece ser que nosotros vamos a tener suerte y solo vamos a pasar por al lado de Santa Cruz. Vamos a ello. También, por ejemplo, otra diferencia que hay con el Eurotrack, que a la hora de aparcar la mercancía. Puedes elegir tres modos: uno el rápido, que es darle y ya está; luego tienes el fácil y el difícil. Yo procuro coger el difícil, aunque hay veces que. Ayer, por ejemplo, había uno que se las traía, que me tocó llevar. Me imagino que era gasolina, que era cisterna al remolque. Ocupaba más que nada que de lo que haya llevado. Mi gusto fue llegar a la gasolinera y bueno. La de maniobras que tuve que hacer para poder aparcar ese semejante trasto fue impresionante, pero bueno.
Oye, no tiene que ser todo fácil. Bueno, no nos enseña. Mira, vamos a aprovechar que estamos parados aquí en el interior del camión. Con su camita. No sé, es grande, ¿no? Se le ve grandote. Bueno, siendo americano está, no me sorprende, pero bueno, los europeos también hacemos camiones grandes. Así que, bueno, no nos podemos quejar. Competimos bien. Lo único, pues aquí me he fijado que el límite de velocidad, pues puesto está al mínimo 48, que es lo mínimo que me he encontrado, a 129 kilómetros por hora, que es lo máximo. O sea, imaginaros qué diferencia. Bueno, seguimos cruzando Santa Cruz. Parece ser que no nos hemos librado mucho, de ello, ¿eh? Estamos comiendo entero. Vamos para allá. Aquí solo, por ejemplo, la segunda no la meto, me la ahorro. Voy de primera a segunda directamente. Voy de primera a tercera, perdón. También me he percatado en este juego, comparado con el Eurotrack, que los cruces, hay algunos cruces que son criminales. Como te los encuentres en la ruta y tengas mucho tráfico delante, o por ejemplo, yo que sé, 5 o 6 coches, como no les dé por salir, ahí te quedas atascado. Ayer creo que fue. Ayer tuve que coger y hacer una maniobra un pelín extraña para poder pasar, pero porque si no, no pasaba, ¿eh? Os lo digo en serio, ¿eh? Que me tiré igual 3 o 4 minutos ahí esperando a ver si se decidían a salir alguno, y solo salió uno y los demás ahí viéndolas venir. Así que el juego tiene su cosa. No me gusta, ¿eh? Hay zonas verdes, otras zonas desérticas. Bueno, el juego ya me está gustando mucho. Es el mismo tipo que el Eurotrack. Vale, se aumenta la velocidad. A ver si se puede este coleguita. Uy, qué he hecho. Ah, aquí va en sexta velocidad, yo también. Ahora, séptima. Es un poco rollo esto de que tengan tres tipos de marchas, porque si no tienes suficiente con andar para que no te comas nada por el camino, pues ya imaginaos. Es un lío de botones. 79 millas, 70 millas por hora, 89 kilómetros por hora. Es algo que he cambiado porque si no me hago un poco el lío. Me dando el GPS, lo tengo puesto yo en kilómetros por hora. En un principio venía por millas. Pero es que si no, yo no me entero. Y por eso lo he cambiado, lo he querido cambiar. De momento todavía no he coincidido con lluvia, así no os puedo decir si es muy bonito o no. Así que, bueno, hemos tenido suerte, parece que nos vamos a comer un viaje todo por Nacional, que es más bonito. Por ejemplo, el otro día hice una ruta por Nacional de noche y todo desierto, que parecía que en cualquier momento iba a aparecer un platillo volante y me iban a abducir. Muy guapo. También me he fijado que, por ejemplo, también en el desierto, aquí de momento con mucho nos podemos encontrar una avioneta fumigadora fumigando, pero por el desierto me he encontrado con cazas del ejército y también me he encontrado con helicópteros. Curioso, pero bueno, oye, es digno de ver. Vamos allá. También, mira, ahora que me acabo de acordar, estos camiones vienen con dos tipos de claxon. Ahí va el primero. A ver, esperar que se me queda el camión. Ahora el segundo tipo. Primero, bueno, y ahora que llegamos aquí a nuestro cruce, frenamos un poquito, que nos quedamos en carretera. Venga. Epa, vale, le di. Muy bien, David, te has lucido. Y ahora por aquí. Bueno, suele pasar. Eso pasa por entrar muy rápido. O muy abierto, según como se mire. O muy cerrado, mejor dicho. Ya no sé ni lo que digo. Venga, compañero. Ahora se nos queda aquí un poco. Se está nublando. No tendremos suerte que se ponga a llover, ¿no? No caerá esa breva. Bueno, aquí está, mira, las gasolineras y la zona de pesaje de los camiones. Bueno, así mejor dicho, no de la forma que lo he dicho. Entonces, mira, ahí se ve la avioneta fumigando. Al lado izquierdo, la pantalla ha aparecido. No sé si lo llegaréis. Lo habéis llegado a ver. Yo lo he visto justo de casualidad. Nos toca un tramo de autovía. Mira, aquí por ejemplo me he dado cuenta que no, en Estados Unidos no tiene autopistas de peaje.
resto de autovía, de momento es lo único que me he encontrado. Lo único que, bueno, también tiene solo ahí. Mira, me acaba de pedir lo del pesaje. Mira, vais a tener suerte y lo vais a ver. Tampoco es nada del otro mundo. Lo único que tenéis que tener cuidado es a la hora de entrar en la velocidad. Porque entréis. Lo veis muy despacito. Ahí. Despacito hay que entrar porque ahí, escondidito, está una patrulla. Mira, ahí va la avioneta. La fumigando. Le damos al enter. 30 toneladas, peso bruto el vehículo. Gracias por tu cooperación. Que tengas buen viaje. Muchas gracias, simpático. Vámonos, que nos vamos. Ya hemos pesado el camión. 30 toneladas. Pues muy bien. Ahora es cuando se cambia la velocidad a 89. Mirad ahí la avioneta. A ver. Salimos con todo nuestro morro del mundo. Vamos. Otra vez a ver si cogemos la velocidad rápido. A mí me gustan los paisajes. El paisaje norteamericano, aunque sea. Mira, ya había un policía escondido a la derecha para pillar. Aunque sea paisaje seco, hay algunos que son. Ay, mira, mira, vamos a tener suerte y nos va a llover y todo. Mira, que limpia. Joder, señores, señoras y señores, vais a tener suerte. Joder, tú. El pesaje, lluvia. No sé, ¿qué falta? Que nieve ya, por lo menos. Bueno. Qué suerte habéis tenido, madre mía. Me encanta, me encanta, me encanta. Venga, venga. Ahí se moja bien el asfalto y a ver si queda igual de bonito como en el Eurotrack. Ahí, un helicóptero. Adiós. No sé si será un helicóptero de estos de radar, porque ya cualquier cosa me puede sorprender. Qué guapo, qué pasada, qué pasada que nos está lloviendo, señoras y señores, qué bonito. Venga, vamos. Qué relajante es esto, qué relajante, cómo me encanta. Ya habéis tenido de todo, habéis tenido el paisaje, he tenido un accidente, está lloviendo, solo falta que me multen por exceso de velocidad. Así ya está el kit completo. Bueno, vamos ahí la góndola con la excavadora. Bueno, por si no lo sabíais, a los novatos de esto, yo lo que llevo detrás es una excavadora. Lleva encima de una góndola, se llama góndolas. Luego tenéis las plataformas en las que se pueden llevar, por ejemplo, contenedores, bobinas de acero o de hierro. No estoy muy seguro de qué suelen ser. Barras de hierro se suelen llevar, yo que sé, lo que les carguen. A los que llevan plataforma, a los que les carguen. Luego tienen la bañera, que suelen ser los que llevan las piedras y rocas y arena, etc, etc, etc. Luego, no sé si la de los coches, también son góndolas, los que llevan los coches, no sé si se llamarán góndolas. Hay algún camionero por ahí simpático que no tiene nada mejor que hacer que ver mis vídeos. Y me puede decir si se llaman o no se llaman góndolas los que llevan los coches. Mira, 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 mira el reflejo de la lluvia en el asfalto. Qué pasada. Qué pasada, qué pasada, qué bonito. Aunque no estoy lloviendo mucho, pero bueno, lo estamos disfrutando, señores. ¿Qué más? ¿Qué otro tipo de remolques hay? A ver, dejarme pensar. Bueno, parece que llueve más. Vamos a darle otro viaje más. Bueno, 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 ¿cómo está cayendo? Oh, joder. El helicóptero por ahí. Vamos a dar las luces igual, ¿no? Vamos a hacer. Nos metemos aquí. Ay, cuidado, vamos a ir frenando. No vaya a ser que nos cojamos a estos dos. Vamos a hacer el stop. Bueno, tormentón. ¿Para qué quieres más? A ver, ¿viene alguien? No viene nadie. Vamos a ponerle la cámara. Vamos a continuar. No estoy seguro si he encendido. Ahora si he encendido las luces. A ver, cuidado, no te saltes el stop, cara dura. Ahora entramos aquí. A ver. Que no lo pasamos. Vamos a entrar.
A ver cómo lo tenemos para aparcar. Bueno, vamos a intentarlo el difícil. A ver, que no queremos que se nos choque. A ver qué tal. Poquito a poco, ¿eh? A ver si lo hago bien ahora. Venga, David, campeón. Hemos elegido el difícil, creo, ¿no? No estoy muy seguro ahora. Bueno, ahí vamos a utilizar todo el recorrido que hay para hacer bien las maniobras. Queremos que se nos vaya el culo para ese lado. No queremos darle. Venga, despacito, David. Despacito. Ahí, despacio, despacio. No, David, que ya te pasas. David, que ya te pasas. Poquito a poco. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Ahora metemos primera. Bueno, parece que llueve, ¿no? Parece que va a llover. Vamos a ver. Bueno, despacio, despacio, poco a poco. Ah, se me escapó. A ver. Ah, pues mira, ¿no? Ha colado. Bueno, hemos tenido suerte y lo hemos acabado rápido de aparcar, no comparado como la última vez. Pues bueno, gente, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, darle like, dejar comentario, compartirlo y si no estáis suscritos, suscribiros. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Adiós.